Aquí cuando llegas a Bahamas puedes hacer muchísimas cosas. Es uno de los sitios donde paran casi todos los barcos de cruceros, por lo tanto vas a venir repetidas veces. Así que cuando vengas a Nassau y no tienes ningún plan, no tienes ninguna excursión, puedes ver este video para que no te quedes en el barco y hagas algo nuevo. Exactamente, puedes hacer algo diferente en este puerto. Por lo menos caminar por sus calles y conocer parte del área turística de Nassau. Esta ciudad es la capital de las Bahamas y de hecho es la más grande de este país. La mayoría de los cruceros que parten de Estados Unidos hacia el Caribe hacen una parada aquí por unas horas. Así que durante estos minutos vas a recorrer con nosotros parte de lo que puedes hacer en un día aquí en Nassau, en las Bahamas. Y ya bajándonos del barco, nuevamente en Nassau, Bahamas, nos damos cuenta que la obra del puerto está súper avanzada. La última vez que estuvimos acá fue ¿cuándo? Ay, ya no recuerdo cuándo, pero no se veía tan lindo el puerto. Este puerto va a quedar maravilloso. ¿Y sabes qué me llama la atención? No. Hoy hay como, va a haber uno, dos, tres, cuatro, como cinco, seis barcos aquí. Sí, mira, allá está un carnival, de este lado está el Norwegian Getaway, está el Mereviglia. Ah, mira, allá está el Reflection. ¿Y hay otro? Y el Billón está del otro lado, está el Carnival Mardi Gras. Ahí, entonces, dos Carnival, dos Celebrity, un Norwegian, un MC. ¿Y qué más? Y eso es todo lo que hemos visto. ¿Y nosotros? Bueno, y nosotros, y Sorita y Doc. Y todos estos fans aquí. La última vez que vinimos fuimos al Atlantis, a la parte gratis, pero nos contaron que ya no se puede entrar. Pero la última vez que fuimos a un Atlantis, ¿cuál fue? Fue en Dubái, de hecho. En Dubái, en el Atlantis de Dubái. Y es lindo, es igualito. El video del Atlantis acá en Bahamas está en nuestro playlist, aquí en nuestro canal de YouTube. Vayan a verlo porque el video de hoy, miren, tengo un itinerario distinto. Sí, la única cosa que pasó, como lo dijo Sorito, es que ya no dejan entrar a ver el acuario que está afuera. Sin embargo, puedes ir a ver el video y lo vas a ver idéntico. Una cosa que me impresiona, 6 cruceros a la vez aquí. O sea, bastante. Muchísimo. Esa cantidad de gente. Hay grandes, hay barcos grandísimos. No sé cuántos caben en el Mardi Gras, pero es gigante. Algo que me llama la atención del Meraviglia, en el barco donde estamos, es que se siente como que no es muy lleno de gente. O sea, no sé si está a máxima capacidad, pero sí se siente como que espacioso. Yo diría que está como bastante distribuido y no hay esa aglomeración, esa es la palabra. Y la última vez que estuvimos acá fue con el Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Pero te acuerdas que no había ni siquiera techo y la caminata se hacía fuerte con el sol, porque decíamos, no hemos ni salido del puerto y ya está agobiante el sol. Yo sentía la piel que se me estaba quemando del sol que había en ese momento. Era súper fuerte. Esto de los techos, perfecto. Un punto a favor del puerto. Así que 5 estrellas para el nuevo terminal de cruceros aquí en Nassau, en Bahamas. Mira, y esto está a reventar. Y hoy es lunes. ¿Cómo será esto un fin de semana? Hay muchos barcos que salen de viernes a domingo y esos son como que los más populares porque no tienes que pedir libre en el trabajo. Exactamente. Pero, ¿qué cantidad de gente? Muchísima. Bueno, imagínate, son 6 cruceros. Vamos a calcular que sean 4.000 personas por crucero. Pero es que hay unos barcos que son más grandes que el otro. Sí. Entonces, estamos hablando que 25.000, 30.000 almas aquí en Nassau. ¿Será esa la cantidad de personas que hay? Es que está, mira, no podemos ni caminar así fluidamente. Mira, esta es como la sexta vez que estamos aquí en Nassau y yo nunca lo había visto así. Jamás lo habíamos visto así de lleno. Y dicen que esta es la mejor rum cake de acá, ¿será verdad? Pero dicen que la de Jamaica es la mejor. ¿De Jamaica? Tendremos que ir allá a probarla. Bueno, dejen sus comentarios en la cajita de descripción o a través de Instagram si quieren que Sorito y Doc hagan videos en Jamaica. ¿Y por qué paramos aquí? Porque Soro siempre chequea los precios y dijo que era barato. 3 cervezas por $5. Y un Bahama Mama Shot por $2.50. ¿Será verdad? Bueno, se ve mucha gente, yo creo que sí. Miren aquí. Creo que hoy va a haber mucha gente en todos lados. Yo pero creo. Una de las tácticas que yo uso para saber cuando algo es bueno, cuando veo el poco de gente haciendo fila, digo, ahí es. Mira, y esto es otra cerveza, aquella era Cali y este se llama Sans y cuesta $3 por $10. Ah, $3 y alguito cada una. Y si te preguntas qué tanto se puede hacer acá al bajarte del barco, hay muchos bares, muchos restaurantes, muchos sitios para pasarla bien si no quieres playa. Si tú quieres hacer las excursiones a través del crucero, te van a salir un poco más caras, pero
desde el punto de vista de estabilidad, evitar el nerviosismo, de que el barco te va a dejar, dicen que es una de las tácticas, hacer la excursión directamente con el barco, porque si llega a pasar algo con la excursión, el barco no se va hasta que ustedes lleguen. Exacto, pero si la alquilas con un particular y no llegaste, no llegaste. Y te dicen, va, va. En el barco te van a hacer así, tú te quedas en la quien va, o en cualquier puerto, así como que, ¿y ahora qué hago? Mira, ahí tienes un tiki bar. Me encanta, ese está bello, pero no vamos a comprar nada acá porque estoy ansiosa por llegar a una playa que fuimos la vez pasada, que era muy linda, pero como estaba nublado, no se veía este azul intenso. Y esta es la oportunidad porque mira, el cielo está claro hacia este lado. Entonces, esa va a ser la primera parada, pero no quiere decir que va a ser la última. Oh, no, vamos a hacer muchas más hoy, mira. Mira, Zoro, emocionada. Ya me emocioné. Dándole la conga. Mira, hay un clásico, señor Frog. Señor Frog siempre se para aquí y está en un punto estratégico para ellos. Nadie viene sin por lo menos verlo. Por aquí está Margarita View. Y el punto de referencia para nuestra playa favorita es esto. Llegar hasta el Margarita View y vamos a ver si nos dejan entrar para ver cómo es por dentro. Nunca hemos entrado. Toque caribeño de los Margarita Bill. ¿Te gusta? Bellísimo, claro. Mira la piscina. Y si nos llueve, porque tiene toda la pinta de que va a llover, podemos venir a comer aquí. Mira, un restaurante, se llama Larito. Ese igualito que está allá en Daytona, creo. Ah, verdad, allá fuimos una vez. Está bien bonito el hotel. Sí, sí. Y definitivamente el Margarita Bill está bellísimo. Es pequeño, pero tiene de todo. Y ahí está un parque de agua, está el, ¿cómo se llama lo de ola? Flow Rider. El Flow Rider, y hay toboganes, y ahí está bien, bien para pasar un fin de semana. Y llegamos nuevamente a Yucano Beach. ¿Y qué está pasando? Nubla. Esta playa nos trae la mala suerte de no poder verla nunca azulita bella. Y ya puedes ver por qué me gusta tanto esta playa. Primero, que parece una piscina, cero olas, y mira todo lo que hay alrededor. Infinidad de bares, todos te ofrecen juegos, actividades. Está buenísimo, de verdad que se pasa muy bien. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? No. Tienes en los barcos allí mismo. Y si te vas del barco y no tienes ningún plan, ningún tour, puedes ir aquí y venir a alquilar tu silla, tu sombrilla. Aquí tienes otra compañía. Estos son marroncitos, aquellos son azules. O te quedas aquí en el hotel Margarita Bill y tienes tu playa privada. Ya fuimos a la playa y estaba nublado. Decidimos entonces hacer otro recorrido que no era el primero planeado. En estos videos todo puede cambiar de un momento para otro. Y dicen que es un mirador, pero lo que me extraña es que todo esto es plano. Es la casa del gobierno. O sea, como me imagino que el palacio del primer ministro acá de las Bahamas, no sabemos. De verdad no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a encontrar y por eso decidimos ir para allá. Y está muy cerca de esa playa donde estábamos. Y ya que nos bajamos del barco a explorar Nassau y la intención era ir a la playa, bueno, decidimos hacer un cambio de planes. Siempre estas aventuras así inesperadas salen mejor de lo que uno cree. Y este es el palacio o la casa de gobierno. Y yo no veo ningún mirador. Y yo no sé si es que uno puede entrar allí, según un internet, sí. Aquí está como un sector comercial y hay muchos negocios, inclusive un winery, una vinería. Esa parte no la conocemos, creo que eso es lo nuevo que vamos a hacer en este video. ¿Ah? Zoro la exploradora. Vamos, vamos. Es que no quiero que no nos dé tiempo a hacerlo todo. Apúrate. Y la carrera valió la pena, lo encontramos. Aquí atrás está la casa del gobierno. Y muchas casas de colores por acá. Y lo que nos llamó la atención que dijimos, es aquí el lugar, es esas sombrillas. Ahí está. Mira, Grey Cliff es un hotel. Por si quieren venir y quedarse aquí una noche. ¿Qué tal? Hasta el momento, cielo nublado, pero siempre positivos. Yo creo que este video se puede llamar ¿qué hacer si llegas y el día está nublado y no puedes ir a la playa? Puedes entrar a un museo. Y además de eso, aquí tienes Chocotini, es una tienda de chocolate. Hay mucho que hacer, vamos a investigar más y más. Y esto aquí es como un centro comercial, puras micro tiendas y allá está la vinería. Pero lo que me gusta es esto, mira. Pero fíjate, algo, pero además de eso, vino de Bahamas, en mi vida había escuchado. Yo no sabía que aquí había vinos. Mira, hacia acá. ¿Entramos? Claro. Mira, ¿y esto es la vinería? Yo creo que sí es, vamos a entrar a ver. No hay nadie. Eso que está allá atrás es donde arman las botellas, hacen eventos privados, está muy bonito. Está bonito, ya lo vieron, ya se lo mostraron, pero allí no es donde vas a hacer la cata de vinos. Así que vamos al sitio real, que es allí. Ya sabes, Puerta Rosada, cata de vinos. Puerta Roja, fábrica. Hello, how are you? Hello, how are you?
está bueno. Y aquí nos están explicando que la vinería de aquí en las Bahamas, ellos importan la uva y aquí hacen la mezcla y la embotella. Y es únicamente para el consumo de las Bahamas. Ya nos dieron un sample y ahora vamos a hacer un wine tasting que pagas 6 shots o 6 vasitos así chiquiticos por $5. ¿Y por qué paramos aquí? Porque imagínate, esto no lo vas a poder probar en otro sitio sino solo aquí en las Bahamas. Y aquí está todo lo que vas a probar y tú me vas a decir cuál es el mejor. Bueno, empecemos. So this one is? You have Chardonnay. Chardonnay. Entonces, ¿cuál voy a probar? Chardonnay. Chardonnay. Otro vino blanco. Este está rico. Prueba este. ¿Este cuál es? El segundo. No sé, pero sabe a cava. A cava española. Mira, no, ese. No, bueno, no va a ser. Uy, ese está rico. No va a ser cava chilena. Ese es este, mira. Y está bien rico. ¿Este cuál es? No, este es el reserva. Reserva 216, Chianti Clásico y el reserva. Uf, este es seco. Este quizá te gusta a ti más. Ok. ¿Cuál otro? ¿No te gustó mucho? Es que son secos, pero para el que le gusta el vino, están sabrosos. Está buenísimo esto. Yo creo que vamos a suspender el vlog porque... Va a quedar todo así, mira. Bueno, entonces ya saben, cosas que hacer cuando es un día no nublado, sino lluvioso, porque mira lo que pasó. Y llegó el momento de hacer las confesiones del video. Esa es la parte que a ti te encanta. Me encanta acorralarte con preguntas. Pero es así, sin planearlo, sin nada. Entonces me dejas así como que, ¿y qué voy a decir? Esas son preguntas relámpagos. ¿Preguntas indiscretas? Preguntas así, precipitadas. Pero bueno, está lloviendo, estamos aquí bajo un techo, no tenemos mucho que hacer, por eso entonces estamos haciendo la cata de vino una y otra vez. Salud. Cuéntame algo, ¿qué te gusta de Nassau? La playa de allá. ¿Qué no te gusta de Nassau? Que siempre que venimos llueve. ¿Qué te gustaría conocer en Nassau? Quiero entrar al parque de agua de el Atlantis. Bueno, pichirre, paga. Pero es que siempre que venimos llueve. Ah, ok. ¿Y no te gustaría nadar con cerditos? Ay, ya, intercambio. No Atlantis, sí cerditos. ¿Atlantis? No, no parque del Atlantis, porque ya lo conocemos, sí cerditos. Si pero, tengo que escoger uno. Pero el parque del Atlantis, sí, exacto. Si está lloviendo no tiene sentido. Y los cerditos tampoco. ¿Volverías otra vez aquí a Nassau? Uf, mira, tengo que venir para ir al Blue Lagoon, para ir al parque de agua del Atlantis, para ir a nadar con los cerditos. ¿Qué más? Eso quiere decir que son 4 cruceros más, imagínense. Ya vieron mi táctica. Mire, y están dando una clase de vino. No sé qué quiere decir ni qué están haciendo exactamente. Pero ya saben, pueden venir a tomar clases de vino. Pero yo encontré lo perfecto para mí. ¡Uf! Me mojé. Ah, yo pensé que era el columpio. Tienes helado de cerveza. ¿Helado de cerveza? Y helado de vino. Helado de cerveza, helado de vino. Y te cuento lo que ha pasado desde la última vez que nos vieron, que no estábamos aquí en este lugar. Es que dijimos, ¡ay! Está escampando. Vamos a caminar y llegar a otro lugar. Y en eso cayó el chaparrón. Obviamente no lo grabamos para no dañar la cámara. Y llegamos a esta zona, escampó un poquitico, así que vamos a aprovechar de seguir caminando sin mojarnos mucho. Y al cruzar el puerto está el Straw Market, que es donde estamos ahora. Y nos vamos a comprar. Es un flea market, de hecho. Y además de hacer tours aquí en Nassau, hay muchas tiendas. Una de las cosas que puedes venir a hacer aquí es comprar. Hay de todo lo que te imaginas, desde cosas como souvenirs, hay muchas joyerías, he visto. Diamantes. Diamantes. Esmeralda colombiana. Ah, mira, sí. Y una cosa que no te dije en la ronda de preguntas y respuestas. ¿Cuál será? Tenemos que venir ahora como que 5 veces. ¿Por qué? Porque hay que dar una vuelta a la isla en esos buggies que alquilan acá. Y también alquilan motos, ¿sabías? Ah, pero me gusta más ese. Y Sorito la exploradora ahí indagando. Este se llama Serenity Beach y de verdad que está súper lindo. Muéstrales para acá, por arriba de la cerca esta. Esto es como un hotel, ¿no? Yo creo que es parte de aquel amarillo, pero no tengo idea si puedes pagar el day pass o algo así, porque en el que fuimos, que está allá, puedes pagar el day pass. ¿Vieron lo que les dije que me encantan de las playas de este lado? Que son prácticamente como una piscina. Ay, mira la arena, una belleza. Y aquí, si tienes que pagar algo, lo pagas porque tienes todas las sombrillas, las sillas, las camas, tienes todo. Y miren lo que pasó. ¡Unos suscriptores! Nos encontramos unos suscriptores. ¿De dónde?
Dominicano, pero vivimos en Nueva York. Ah, vive en Nueva York, sí, pues. Sí. Bueno, nos los encontramos, ellos están en el Norwegian, creo. Sí, Getaway. En el Getaway. Hola, hola. Sí, así hola. Que. Mira, entonces, ¿tu nombre? Sigan su canal, que son los mejores youtubers. Los mejores. Gracias. Venezuela y República Dominicana son hermanos. Por supuesto. Sí, sí, sí. Que viva Venezuela. Que viva la República. Que viva la República. ¿Tu nombre es? Ayadili. Ayadili. Pedro Eddie Rosario, el Mayimbe. ¿Y tú? Yadieli. Okay. Okay. Ya los van a ver en el video. ¡Mira quién va allí! El Reflection Celebrity. ¿Qué eso tal? Eso es una señal, eso es una señal. Bueno, entramos al señor Frodo, ya están cerrando y Zoro bailando como siempre. Aprovechando, aprovechando. No nos dejaron comer aquí porque ya están cerrando. ¿Y saben qué está pasando? Lloviendo de nuevo. Volvió la lluvia. Así que vamos a refugiarnos, pero hay que hacer algo. Nos vemos en el barco ahorita. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Estaríamos todavía fuera caminando en Nassau, pero venimos aquí a disfrutar del barco. Como lo ven, estamos saliendo ya para el próximo destino. Mira, yo no, al ojo no lo veo tan lindo como se ve aquí en la cámara, hacia atrás. Y así termina nuestro día aquí en Nassau. Así que no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y dejarnos ese like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura aquí en nuestro canal de YouTube.